Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, aquí los saludamos. Hola niños, buenos días, buenos días. Hola. Como pueden ver, aquí todos están con mucho ánimo. Oigan, y estamos arreglados porque hoy vamos a salir. Voy a ir a casa de mi amiga japonesa, que les digo que su hijo es el amiguito de Yuri desde que iban en el kinder, ¿verdad, mi amor? Sí. Ajá. Entonces hoy vamos a ir a su casa porque me hablaron apenas la semana pasada y me dicen, oye, no han salido para nada, ¿verdad? Están encerrados, acá también estamos encerrados, estamos aburridos, mi hijo también, así que vamos a reunirnos, dice, para convivir un rato y platicar y que los niños jueguen un rato y se distraigan, ¿verdad? O sea, en casa, pero conviviendo un poco, ¿no? Así que pues hoy vamos para allá. Nada más que antes de ir, vamos a pasar a McDonald's. Vámonos niños, vamos caminando, porque luego yo me quedo aquí platicando y no hago nada. Pues sí, les digo, vamos a pasar a McDonald's a comprar hamburguesas, porque pues ven que la vez pasada me invitaron a comer, pero ahora somos varios y yo les dije, no, pues mejor llevo algo de un restaurante o Ventos o algo, ¿no? Y me dijeron, no, pues a lo que le gusta pues acá es las hamburguesas, ¿no? McDonald's. Y hoy va a estar toda la familia allá, así que les dije, bueno, entonces yo llevo las hamburguesas y que ellos preparen los refrescos nada más. Me dijeron que llegara como entre 11:30, 12 del día, porque esa es la hora de la comida, ¿verdad? Oigan, y según yo quería comenzar el vlog temprano, pero la verdad que hoy sí se me pegaron las sábanas, amigos. Me levanté a las 9 de la mañana, hasta los niños se quedaron dormidos. Ayer me desvelé editando un video que ya tenía días que no editaba. Y es que he estado ocupada con varios asuntitos personales, así que también por eso no les he grabado tantos vlogs, amigos, porque ando concentrada en otras cosas. Ya hoy estamos a miércoles por acá. Y lo bueno que hoy está nubladito, no está lloviendo. Ayer estuvo lloviendo todo el día también, amigos. Y estamos aquí en McDonald's, ya hicimos nuestro pedido. Vean, ahorita está esta Spicy Chicken Burger. Este es el menú del McDonald's Japón. El teriyaki es la dulcecita, con salsa dulce. Y la de pescado, vean, hay de pescado aquí también. Las demás creo que sí hay en Estados Unidos, ¿no? Esta es la nueva. Esta es con carne de hamburguesa y esta es con cápsula, vean. Pero las dos son dulces. Bueno, pues ya terminamos de comprar, amigos. Vean, ya se vino la lluvia. Lo bueno que ya terminamos y ahora sí, ya fuímonos. Vámonos, vámonos.すっごいね、身長も高くなってて、160ぐらいじゃないかな。で、声がね、160くらいじゃないかな。で、声がね、なんか前はね、できたの。なんかもう ああああみたいな感じで声だったの。わかる？それぐらいでしょ。あああみたいな声だったのに、今さ、ごーごーどーって感じで。もうびっくりしちゃった。すごい変わったね。声も可愛いし。最初はあんま話さなかったんだけど、なんか今はすごい話せる。Primero los dos les daba vergüenza hablar, ¿verdad, Yurika? 私は喋れるんだけど él le daba vergüenza, ¿no? Hablar contigo. Y ahorita ya otra vez. Ya. Y ahorita vamos a la casa porque un cassette del Nintendo, porque quieren jugar, pero no tienen cassettes, entonces vamos a ir a la casa a traerlos. Y a Ryusei lo dejamos ahorita ahí, ¿verdad? Sí. Amigos, venimos llegando a casita. Oigan, son las 5:15 de la tarde ya. Le ganamos a Don Sin Rostro. Yo pensé que igual ya había llegado, porque ya no tarda en llegar él también. Pero estuvimos toda la tarde allá. No les pude grabar casi nada, pues porque obviamente después estuvimos todos ahí. Vean, Ryusei salió ganón, porque ya otra vez le dieron un juguete, ¿verdad, papá? El que es para pescar, porque ya el amigo de Yurika dice, no, yo ya no soy ningún niño chiquito, dice, ya no quiero sus juguetes, o sea, todos los juguetes que él ya no quiere, ya se los está dando a Ryusei. Ya le da vergüenza tenerlo en su casa, dice. Entonces, pues Ryusei bien ganón, le están heredando todo, ropa, juguetes, muñecos, qué bien, ¿verdad, Ryusei? Lo bueno es que pude pasar al súper, amigos, porque ya de por sí tenía pensado pasar el día de hoy. No pensé que me fuera a regresar tan tarde, la verdad, pero bueno, como hoy fui con los niños, la vez pasada nada más fui yo solita, pero ahora como fui con los niños, niños, pues ellos ahí andaban juegue y juegue. Se nos fue el tiempo súper rapidísimo. Y ya ahorita que pasé al súper ya compré comida casi lista. Bueno, la carne nada más ya preparada, porque les digo que ya va a llegar Don Sin Rostro y yo apenas vengo llegando de la calle. Ya nada más ahorita voy a poner a asar un poco de pescado y hacer mi sopa de miso, ya saben, lo de siempre. Nada más que yo ando bien llena, la verdad, porque tomamos café, comimos pan, comimos hamburguesas, papas, nuggets, y entonces ando bien llena, la verdad. Y vean lo que tengo por aquí, amigos. Se supone que este es el ramen coreano más picoso, no sé si del mundo, pues sí, ¿no? Porque en otros lados no comen ramen, ¿verdad? Más que en Asia, pero supuestamente es de los más picosos. Había visto yo varios videos en YouTube y no es tanto por el reto, la verdad, sino que se me antojó y de verdad yo quiero saber qué tan picoso es ese ramen, que la verdad los ramens coreanos que yo he probado sí son picosos, o sea, sí pican, pero dicen que este es como el doble picoso. Hasta ahí trae un 2 ahí dibujado y encontré por Amazon, así que lo encargué, ayer me llegó. Entonces la verdad es que yo quería hacerle la maldad a Don Sin Rostro de no decirle que este era el ramen más picante y dárselo así, ¿no? Que lo probara, pero dije yo, no, que tal si se me muere o le pasa algo, mejor ya le avisé. Y lo quiero probar el día de hoy y quiero que Don Sin Rostro lo pruebe conmigo para ver qué tal, amigos. No importa que me dé, corre que te alcanza. También saben que encargamos por Amazon. ¡Chuchón! Vean, se supone que este es un queso. Según Don Sin Rostro me dijo que era queso fresco. Es que este es de Brasil, creo, pero me lo trajeron congelado, entonces tengo que esperar a que se descongele y probarlo a ver si es cierto que sabe como al queso fresco, amigos. Es que a veces quiero hacerme mi comidita mexicana o así, de repente se me antoja un trocito de queso, pero se me antoja a queso fresco, amigos, así como lo comemos en México, se me antoja mucho de repente. Entonces Don Sin Rostro me dijo, mira, encontré una tienda que vende queso fresco y es brasilera, entonces pues yo creo que se ha de ser como el de México. No sé, amigos, habrá que probarlo a ver qué tal. Si está rico, ya la hice, porque ya sé dónde conseguir queso, amigos. Que dicen que hacerlo no es tan difícil. Vean, ya llegó Don Sin Rostro, ya vi su coche, acaba de llegar. Vean, yo vengo llegando también. Papá Chankai tikimashita yo, Kairi. ¿Estás listo para el día de hoy, Papá-chan? Para que te dé corre que te alcanza. Oigan, vean, y mi amiga me regaló varias cosillas. Bueno, su mamá, bueno, mi amiga también, ¿verdad? Me dio tsukemono, que son verduritas encurtidas. Corre para papá. Corre papá, tabete mi tete y utetan, ¿eh? Está bueno, oishi desu ne. Y también me dio una fruta. Corre papá, tabeta kotaru. Vean, me dio manzanas y me dio... Y me dio esto, vean. Grapefruits, ¿no? No, dice que no es grapefruits. Que se parece al grapefruits, pero que no es grapefruits, dice. No sé. Y que está rica, dice. Yo no sé. Primero la vas a probar tú. Y después yo. Porque si está amarga, pues que te amarga a ti, no a mí, papá-san. ¿Qué será? ¿Qué sabrá? Pero huele muy rico, mira, huele. Yo no me quité con ahí, ¿no? Yo te quedé muy guasureta. Ah, demo. Ah, no, morae nakata. Wakaranai. Chotto, nioi shite. Grapefruits no nioi. ¿Ah, sí? Yo siento que huele como a maracuyá. Totta, Ryuku-kun koko ni irete ne. Papa koko ni iku yo. Katemo maketemo nakanai koto, wakatta? Oi. Yoi, starto. Papa gachi, yei. Dame da yo. Ah, 難しいね。あ。よし。イエーイ。取った。一匹目取ったよ。ムカつくこれ。よし。あ。でも釣ってもいいよ。でもこれ取ってもいいよ。イエーイ。ロッキー。二匹目取った。よし。よし。三匹。ああ。イエーイ。Ah. Yeah. はい、多分3匹。結構難しいよ。結構難しいね、意外と。俺も舐めてた。よし、あ。よし、4匹。5匹目。1 2 3 4 5 6 10匹 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 同じ引き分け。はい、こんばんは。今日のご飯ひじき。何？ひじき。ひじき、はい、ひじき。これはなんとかのフライ。え、ヒレカツなの？すごいじゃん。サラダ。これはホッケー。ご飯、味噌汁、あとはなんかママなんか辛いの作ってるみたい。スーパー辛い。手を合わせましょう。はい。いただきます。はい、いただきます。Oigan, yo por acá voy a preparar el ramen este picoso. Según las instrucciones que viene aquí, primero hay que hervir el puro fideo y después se le tira el agua al fideo y se le ponen las salsas que trae aquí, vean. Ya tengo listo acá el fideo y ahora vamos a abrir la bolsita esta, que es el picante, amigos. Wow, se ve negro, ¿eh? Makurei desu, papachan. Irimasen. Taberu yo. Irimasen. Naite. Ah, pero huele rico, huele como a ajonjolí, como aceitito de ajonjolí. Ya le eché la salsa y se revuelve muy bien esto. Y a mí el fideo coreano también me gusta, amigos. Como que es un poquito diferente al japonés, como que es como más chiclosito. Oigan, y es que tiene bastante salsita, Y por último se le agrega esto, que esto se supone que son como las verduritas. Y vean, es alga marina y ajonjolí. Y vean, luce más o menos así. Vean, la salsita se está quedando aquí abajo, amigos, vean. A ver, primero Don Sin Rostro. A ver. Son las así. Sí, hasta nuestros palillos. Caray. ¿Doste? Caray. ¿Ah, sí? Ya iba a decir, pero no tanto. Caray. Ya, sigue va Ryusei. Ay, dozo. ¿Doste? ¿No eres mexicano tú? A ver, amigos, yo quiero probarlo. Mucho menos no juega hoy sí. Mi papá, sería bueno hacer ese reto con mi papá. Es que, ¿saben qué? Yo siento que, por ejemplo, el picante mexicano, como tiene ajito y cebollita, está rico, amigos. Y en cambio, el picante de Corea nada más pica. O sea, no tiene mucho sabor. Pica mucho de itai, pero duele, Ah, duele. No, sí, pero sabor está feo tiene. ¿Así? A ver, bueno, ahora sigo yo, amigos. Cuídate, salpicar, Riz. Primero, oishio. ¿Así? Probamos. Oishio. Oishii, ¿no? Mochoto estará caracunar. Oishii. Caray, quedó oishii. Mochoto estará oishikunai. A mí lo que me da miedo ahorita al comer ramen, amigos, es que como tengo huecos todavía, se me van los fideos por ahí, se me van enteros. Eso es mi miedo. En la lengua sí pica, Mamá, ¿tabereru? Caray. Demo tabereru. Ah, so. Ya, mou tabereru nara mou tabereru. Demo caray. Nanka está otro mundo, de hecho. Coco caray. Otro mundo. ¿Cómo? Arde. Nanka sabor negro. Arde aquí en la boca. Arde. Pero está rico. So, oishii no va a vacar, pero tabereru nara mou. Pero sí siento todo caliente. Ya estoy sudando, amigos, vean. Ya estoy sudando. Pero está rico. El sabor está rico. Itai, pero está rico. Ya, Ruti no todos son zenden tabereru, ¿no? Pero ¿saben qué es lo más difícil? Yo creo que de este ramen. Es que, por ejemplo, en Corea y en Japón, el ramen se come. Esto de... hace que el picante se te vaya aquí, amigos. Como que empiezas a toser. Pero, Corea no está mo. Corea, minna tabereru, ya no hay tomo. Pero sí pica, Nihonjin no kijun dato, no, ya no comida. Sí, vean, ¿están viendo cómo estoy sudando, amigos? Taberero quedó. Uy, pero sí, no se disfruta, amigos. O sea, uy, sí, entre más comes, más te pica. ¡Ah, mo, caray! Primero, dos veces, oishine. Oishi. Sabor negro. Oigan, vean cómo me estoy poniendo roja. O sea, y pica. Vean mis labios, vean cómo los traigo, amigos. Esto no es tinta de labios, ¿eh? El sabor está rico, amigos. Como que a los mexicanos nos pica, ¿saben? Cuando te pica algo, pero descansas tantito y quieres seguir comiendo. Comer con algo pica de polvo. Sentir polvo. A mí me da miedo comerlo ahorita porque les digo que se me atora en los brackets y se me va. Entonces este sí es como medio peligroso para mí, pero está rico, amigos. Pero sí pica. Creo que poquito a poquito, pero así como que la bocanada grande, no. Pero los mexicanos sí lo podemos comer, amigos. Este sí lo podemos comer. Vean cómo estoy toda roja ya, sudando y moqueando. Si dejas reposar, empiezas a sentir el picante. Es que lo vi en los videos de YouTube, tanto de coreanos como mexicanos. ¡Ah, pica! Tal vez se lo revuelven con arrocito, con arroz y así. Ajá, y despacito sí se puede, pero de jalón no. Y o sea, te lo puedes comer todo, pero ya te tarda para que se te quite el picor, amigos. Tienes que comer otra cosa para que puedas seguir comiendo este. Diet suru toki ni. Sí. ¿Por qué? Porque no se lo pueden comer y como les quita, hace que se les olvide el hambre. Y como están tome agua, toman agua, comen menos y se olvidan que tienen hambre. Ah, sí. Sí. Ah, pero ahorita ya comí arroz, ya se me pasó el picor. Ya. Ajá, sí, o sea, sí se pasa. No tarda tanto, pero tienen que comer otra cosa. Ah, sí, así frío sí se puede comer, amigos, sí. Recién caliente, así, no, pero así sí. Oigan, paré un rato. ¡Ay, otra vez! Ya me está picando. Ay, dame un beso, papachan. Dame un beso. Ya da. Con aire. Dame besito. Porque te pasa el picante. ¡Ah, me quita! Vean cómo estoy de roja, amigos, y sudada. Con esto sí me dan ganas de hacer ejercicio. Oigan, sigo mega enchilada, en serio. Yo nada más quedó un poquito de ramen, pero no, ya no me lo voy a comer porque si no me va a hacer daño en el estómago. Si quieren hacer el reto es este, amigos. Antes había este ramen, que era el más picoso, pero ahora este es el por dos, vean. Así que prueben este, amigos. Oigan, aquí ando levantando la cocina porque vamos a jugar un ratito, amigos. En todos estos días que no les he grabado videos, que bueno, pasaron 2 días, pues aquí hemos estado, amigos, con la misma rutina de siempre. Estudiando, limpiando la casa, ya saben, los niños andan bien aplicados en eso. Y a veces siento que se me va todo el mediodía en eso, nada más haciendo las tareas con los niños. Ayer hablaron los profesores de Yurika y de Ryusei de la escuela para confirmar que si están bien, si no se han enfermado, que si están estudiando, y la próxima semana van a venir los profesores, una visita rápida para checar personalmente que los niños estén bien. Pues ya saben, como pues ahorita no hay estudiantes, pero los profesores siguen trabajando, amigos. Ellos sí tienen que ir a la escuela todos los días como quieran. Entonces la próxima semana van a estar visitando la casa de todos los niños para confirmar de que realmente estén bien, ¿no? Que vamos a jugar Mario Kart otra vez. ¿Me quieren humillar otra vez o quieren que los humille el día de hoy, Yurika? Nunca gano, amigos. Pero las primeras veces yo quedaba en buenos lugares. Y Don Sin Rostro eso nunca lo grabó. Ah, nada más graba cuando yo pierdo. Dame o papachan. ¡Primas! ¡Ay! A ver, ahora sí, le voy a echar ganas, amigos. Por mi honor. ¡Ah! ¡Yurika de oikos! ¡Yurika de oikos to! ¡Uy, dónde! ¡Ah, miren ahí! ¡Miren ahí! ¡Ay, ¡Uy! ¡Uy! pero yo veo. ¡Ay, me quita! ¡Odio aquí! Ya no me vayan a pegar, por favor. Déjenme llegar a yo no puedo descuidarme porque si no me ganan. ¡Ah, por aquí! Ya voy en el sexto otra vez. Es que me están pegando nada más. ¿Cómo? ¡Quítalo! Ahora. No, es que hoy no te puedo ir. Esta es una vez. Aparte era yo y ahora ya son ustedes. Ya. ¿Qué es cada? Yo la patate. Oh, pero sigue en el sexto como quiera. No entiendo por qué. Si va en el tercero. Yucatán. Papá, no contó hoy. Hoy fuiste, ¿eh? Ok. Mamá. Mamá, yo primero quiero medio llegar. Oigan, pues ya terminamos de jugar. ¿Como cuántas horas jugamos, papachán? Ya como que en los dos últimos ya me levanté, amigos. Ya no soy tan mala. Le gané a Don Sin Rostro. Yo gané, mamá. Yo gané. Jugué mejor, ¿verdad? ¿Sí? ¿Verdad que jugué muy bien? ¿Jugué mejor que tu papá? Yo no creo que que no llore, dice. Oigan, ya son las 8:40, niños. Ya pongan el agua de ofuro. Oigan, y yo y mis trastes bien, gracias, ¿eh? Y se supone que debería de estar editando un video. Y ni eso he hecho, amigos. ¿Qué? ¿Quieres otro ramen picoso, amigo? Ah, oye, ¿y el queso? Oigan, el queso ya se le quitó el hielito. A ver, papá, vamos a probarlo. Vean, sí. Pero el de México todavía está más rico. O sea, sí como que te satisface, pero no es igualito que al de México. ¿Cuánto nos costó este? Sí. Ah. Y está bien chiquito. Pero bueno, para el antojo está bien. Y se puede meter al congelador. Voy a cortar un pedacito y lo demás lo voy a congelar. Y así para cuando, para ir comiendo, ¿verdad? Está rico, amigos, está muy rico. No es por nada, pero el mexicano todavía está un poquito más rico. Bueno, los que yo he probado en México, como que le falta un poquito de sal. Yo siento que le falta un poquito de sal, pero está rico. Ajá. Sí, le falta un poquito más de sal. Ay, vean, ya quedó mi cocina limpiecita, amigos. ¿Ya te bañaste, Yuri-chan? ¿Qué estás haciendo? TikTok, ¿no? Ahorita Don Sin Rostro se está bañando y se está encargando de Ryusei también. Y ahorita pues ya terminé de lavar los trastes. Estoy pasando unos archivos a la computadora que debí haber editado video hoy, pero por andar en la calle y andar jugando no he hecho nada, amigos. Pero por lo menos quiero pasar los archivos hoy, así ya mañana temprano me agarro a editar el video, porque les digo que ando bien ojerosa. Vean, ayer no dormí muy bien, vean cómo ando, toda desvelada. Y mañana sí me quiero levantar un poquito más temprano, porque pues todavía los niños ven que tienen su horario de hacer tareas, estudiar y todo eso. Entonces hoy no lo cumplimos, pero pues es que hoy también como me iba a ir a casa de mi amiga, dije yo, bueno, pues no vamos a poder hacer las actividades que generalmente hacemos, ¿no? Pero mañana pues ya otra vez, ¿no? A regresar a la rutina. Aparte hay un montón de ropa que doblar otra vez. Tengo que aprovecharlos, amigos. No es cierto. Oigan, y bueno, yo creo que ya sé que vamos a despedir el video del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en un video más. Ya saben que los queremos mucho, que les mandamos besitos enormes, se nos cuidan y nos vemos cuando, Yurika-chan. Para la próxima. Ok, bye bye. Mátane.